Muy buenas, chavales, estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo. Y esta vez, chavales, estamos en lo que viene siendo el primer episodio de Cazadores de Mitos. Y esta vez, chavales, os voy a poner cada mito de los que me pusisteis cuando os dije de que pusierais mitos. Y os traje lo que viene siendo el tráiler. Y el tráiler, la verdad, era un mito y otro mito que era, no me acuerdo, creo que eran dos mitos. O solo uno, no sé, creo que solo era uno y otro era inventado, no me acuerdo ya del tráiler. Así que, chavales, pues vamos con el primer mito de la semana. Bueno, vamos con el primer mito. Samuel Castro nos pregunta de que si se puede destruir un Hearthstone con el sniper. Y como vamos a ver ahora mismo de fondo, me estoy subiendo a la parte de la plataforma que está en Combine. Y bueno, como veis, me caigo, me vuelvo a subir. Y como veis, apunto a lo que viene siendo el Hearthstone, disparo y lo destruyo. O sea que este mito está confirmado. Y bueno, chavales, estamos en el segundo mito también de Samuel Castro. Nos pregunta también, otra vez Samuel, nos pregunta de que si un enemigo y tú lanzas los raps aliados y enemigos se pelean entre ellos. Y bueno, pues como estaréis viendo ahora mismo de fondo, yo cogí por las escaleras, me puse a la plataforma donde mismo puse lo de los dash. Estamos con mi compañero de que también tenía los raps. Y bueno, pues aquí teníamos como una señal de lanzar los raps. Yo lancé mis raps, pero él no podía lanzar los suyos. Estaba todo el rato intentando lanzarlo. O sea que yo puedo lanzar mis raps, pero mi compañero, o sea, el enemigo no puede lanzar los raps. Le pone espacio aéreo ocupado. Así que este mito está cazado. Bueno, en el tercer mito de la semana tenemos a Eddie14, que es el que me está ayudando a hacerlo. Y me pone de que si una unidad IG aliada y otra unidad IG se lanza a la vez, se pelean entre ellos. Eso, la verdad, vamos a hacer como si fuera lo mismo que los raps, pero esta vez cambia bastante. Como estaréis viendo ahora mismo, estoy bajando las escaleras, nos ponemos otra vez en la plataforma con mi compañero y yo, que tenemos la unidad IG, y nos ponemos aquí, de que lo estaba señalando, de que lo teníamos que lanzar en ese sitio. Entonces yo empecé a intentaba subir, pero como no se podía, entonces yo estaba en plan desesperado y no podía. Y mi compañero tampoco podía, entonces no podíamos subir. Pero bueno, cogemos la unidad IG, lo lancemos y teníamos la combinación esa de 1, 2, 3. Lo lancé y él estaba intentando lanzarlo y después lo puso al lado. Entonces al tenerlo al lado, o sea, lo tengo aquí en la pantalla de enfrente, entonces como que lo estoy comentando. Y lo pusimos atrás del todo para que vayan cayendo los dos unidad IG y ahí estaban. Se estaba uno yendo para allá, se acercan y estaban apareciendo hitmarkers, entonces se estaban empleando entre ellos. O sea, que este mapa, o sea, este mito está confirmado, se pelean entre ellos. Y bueno, chavales, en el siguiente mito que nos pregunta Vegetales007, Zombies, RPG y más, nos pregunta, ¿se puede usar el lanzallamas del Firebreak en el agua o las Gravity Spikes? Bueno, eso también es un mito que podría ser acertado o no. Y bueno, voy a poneros ahora mismo el gameplay de fondo. Un segundito, me lo estoy preparando. Vale, y como veis, está midiendo mi compañero. Y yo estaba allí tan tranquilo y estaba diciendo, bueno, a la de tres nos metemos en el agua. Me metí en el agua y como veis, sale a una mini llama, pero me tengo que acercar tanto para quemarle que se puede utilizar. O sea, se puede utilizar bajo el agua. Es como sería un mito confirmado, pero no sería la llama como de siempre, como esa llama que estoy enseñando. Estoy enseñando que es una mini llama. Pero bueno, ¿se puede utilizar el lanzallamas en el agua? Mito confirmado. Bueno, chavales, en el siguiente mito nos pregunta Iker V, con la mira térmica, ver el camuflaje activo. Soy tu sub y amigo, Iker Biela. ¿Te podría ayudar? Bueno, ya me estaba ayudando mi compañero Eddie, entonces lo siento mucho. Y un saludo para ti, Iker. Y bueno, pues con la mira térmica, ver el camuflaje activo. La verdad, es como más complicado. Bueno, más complicado no. O sea, se puede ver. Bueno, ya lo veréis vosotros. Como veis, estaba aquí lo de lanzallamas para hacerlo. Ah, y también de lo de, bueno, ahora os explico. Como veis, estaba mirando a mi compañero sin la mira, o sea, sin camuflaje. Y como veis, se reflejaba. Se puso el camuflaje ahora mismo. Y se puede ver al enemigo con camuflaje.
con la mina térmica, así que este mito está cazado. No, está confirmado. Y bueno, chavales, en el último mito que tenemos en este episodio nos pregunta Peche y Castro. Mito, sin tomar la bandera, o sea, seguramente en dominio, un jugador tiene el recarga y lo matan mientras tiene el especialista y tú la estás capturando, ¿sale en disputa? Eso sería en dominio, no en tomar la bandera, compañero. Pero bueno, yo lo voy a poner de fondo ahora mismo. Mito, vale, pues ahora estamos en el mito, ahora mismo, de que nos ha dicho Betsy. Y como veis, me dirijo a la bandera donde está mi compañero. Le estaba diciendo en ese momento de que se levantara, pero no se levantaba, pues entonces, bueno, pues le mato cuando estaba tumbado. Y bueno, como veis, le mato ahora mismito. Como veis, está con el Rejack y está, no se pone en disputa. Entonces, este mito está cazado, no se pone en disputa, se pone capturando la bandera. Y bueno, chavales, pues nada, espero que os haya gustado, este Cazadores de Mito, el episodio 1. Y bueno, pues entonces, si queréis más episodios de Cazadores de Mitos, vosotros abajo en los comentarios me lo decís. Y nada, pues nos vemos en el próximo video, chavales. Chao.